Del 27 de febrero de 1836 al 19 de abril de 1837, don José Justo Corro asumió el cargo de presidente interino de la nación tras la muerte de Miguel Barragán. Fue durante su relativo breve periodo donde sucedieron grandes eventos: la rebelión y separación de Texas, la instauración de las Siete Leyes, que fue una nueva constitución de corte centralista para la República Mexicana, y el reconocimiento oficial por parte del gobierno de España de la independencia de México, lo cual puso fin a las disputas entre ambos países y el inicio formal de relaciones diplomáticas. Como dato adicional, fue en el mismo 1836 donde el Vaticano reconoció oficialmente, junto con España, la independencia de México, entrando en una nueva etapa de relaciones bilaterales con mayor alcance. Lamentablemente, jamás se pudo recuperar Texas, y eso que lo intentó Justo Corro.